al nuevo programa que le vamos a hacer para ustedes, ¿sí? Ahora mi programa se va a llamar Recurriendo el Mundo con Gaitano. Gaitano soy yo, ¿no? Si se entiende, qué bueno. Es un regalo que le queremos hacer para todos ustedes para empezar bien este año 2023. Recurriendo el Mundo con Gaitano 2.1, ¿sí? Y el primer país que voy a visitar va a ser Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina es campeón del mundo. Están muy agradados ahí los argentinos. Argentina es campeón del mundo. El Papa Francisco es argentino. La reina máxima de Holanda, que es preciosa, es argentina. El rey del fútbol, Messi, es argentino. Y Dios es argentino, dicen ellos. Qué agrandado que son los argentinos, madre mía. Y bueno, y en Argentina, el primer lugar que voy a visitar se llama Santa Fe, provincia de Santa Fe. Es un pueblito desierto, prácticamente es un pueblito perdido en medio de la Argentina, que tiene unos 38 habitantes y 10.000 ovejas, que son las que trabajan, las ovejas, porque los argentinos son unos vagos, madre mía. Bueno, y Santa Fe es muy famosa en el mundo por dos cosas. La primera es que allí vive el productor argentino Santiago Gaitán. Y la segunda, por su famosísimo gigante puente colgante. Tienen un puente colgante espectacular. Está colgado con alambre, como todo lo que hacen los argentinos. Está colgado con alambres y el puente no sirve para nada porque allí en Santa Fe no tienen ni río, ni mares, ni lago, ni laguna, no, ni agua tienen. Por eso no se bañan. Sí. Bueno, y este puente está de adorno, es famoso por eso. Y este, hablando de mí, el productor Santiago Gaitán, él está casado con Gisela, por mujer, sufrida la mujer, y su dulzura de hija se llama Maya. Y Maya el otro día le preguntó a su padre, con toda la dulzura que tiene la niña, dice, papá, ¿por qué te casaste con mamá? Y el productor Gaitán le contesta, viste, hasta vos misma te lo preguntás. Le dio una paliza a la puerta de entrar al hospital. Hacete cancherito. ¿Quién soy? Nos vemos en el próximo programa visitando algún país exótico en Recurriendo el Mundo con Gaitano. Hasta luego.